Particularmente Infecaldas participa en el renglón de infraestructura. Nosotros tenemos a cargo el plan vial del departamento con los recursos de ISAGEN y en esta zona pues ejecutamos dos tramos específicamente. Un tramo que tiene que ver con la vía Salamina, lo que tiene que ver con Arma La Lorena, Plan del Oro. Este es un tramo que abarca 4.5 kilómetros. Está estimada una inversión de aproximadamente 10.700 millones para un plazo de 12 meses. Y hay otro de los tramos nuestros, de los 11 con recursos de ISAGEN, que tiene que ver con la vía Salamina, Marulanda, San Félix. Allí haremos una intervención de aproximadamente 2.6 kilómetros. Este es un tramo cuya intervención tiene un valor aproximado de 6.700 millones y tiene un plazo de ejecución de 9 meses. En estos dos tramos, pues ya estamos nosotros terminando la fase de preobra. Estamos prestos ya esta semana a revisar estudios y diseños para dar el arranque oficial hacia la comunidad.